La flamante gobernadora del distrito 4825 de Clubes Rotarios está recorriendo distintos clubes, justamente vale la redundancia, que es oriunda de Pilar y tiene la paciencia y ganas de visitarlos. Aquí, con los integrantes de los Rotary de La Lucila, todas mujeres, y al día siguiente con el Rotary de Florida. De los dos hicimos un compendio con Graciela Oriol, la gobernadora, y Mario Cartaseña, que es el presidente de Florida. Y la gobernadora, ya en ejecución de el nuevo año que le toca presidir, gobernar, digo, estar caminando por distintos Rotary. Y hoy le tocó el de La Lucila, un espacio que, si bien son todas mujeres las que la componen, no por ello también tienen una acción muy fuerte, ¿no? Sí, realmente es un club de mujeres, pero realmente muy trabajadoras. En este distrito hay tres clubes de mujeres y yo pertenezco a uno de ellos. Mi club somos 20 mujeres también, soy la socia fundadora de ese club. Está La Lucila y Punta Chica. Y Rotary nos pide diversidad, y para mí también esa es una forma de diversidad. Hay clubes de hombres, clubes de mujeres y clubes mixtos. Y las mujeres somos muy trabajadoras como los hombres, o sea, no hay que dividir hombres, mujeres, sino todos trabajamos por el bien de la comunidad. Y además tienen una linda cuota de alegría, saben por momentos amenizar la cosa, ¿no? Claro, sí, las mujeres somos diferentes, no somos ni mejores ni peores, somos diferentes en la forma de participar y de trabajar. Graciela Oriol, tal es la gobernadora, estuvo en el acto de las cinco Rotary que cerraron, hicieron cambio de autoridades, y ella lo dejó para 72 horas después con Bielke, ¿cierto? Pero sí. Sí, es verdad. Los clubes rotarios, todos cambiamos nuestras autoridades. O sea, todos los clubes del mundo, los 33.000 clubes que componen el universo rotario, cambian las autoridades el día 1 de julio. Presidentes, gobernadores y presidentes de Rotary y máximas autoridades. Y en esta oportunidad, cinco clubes del distrito se convocaron para hacerle el cambio de autoridades en forma conjunta. Y en esa oportunidad estábamos el gobernador en ejercicio, el entonces Armando Simmelsen de Bielke, y yo que asumía también. Y usted puso énfasis en que le parecía linda la idea. Sí, me parece una buena. De hecho, nosotros nos reunimos muchas veces en verano. Los clubes rotarios tenemos lo que llamamos las reuniones conjuntas de verano, donde varios clubes participamos de una reunión, donde se hace compañerismo, se intercambian ideas, nos conocemos, nos intercambiamos proyectos y trabajos que realizamos. Hay algo que los Rotaries normalmente hacen, es mucho por el otro. Y resulta que muchas veces no está tan difundida la cosa, ¿no? Sí, en realidad nosotros somos una organización de servicio, prestamos servicio a la comunidad, pero el fin último de Rotary es trabajar por la paz del mundo. La gente, que sería un placer que ellos se integraran, porque de esa manera se abre un poquito el panorama, ¿no es El cierto? abanico de posibilidades. Son aportes que van a los chicos becados de las escuelas, que no son de repente los mejores alumnos, pero sí que chicos que quieren seguir estudiando y la familia no está en condiciones. Entonces, le hacemos un programa para ellos de beca en el cual le damos una cantidad de dinero mensual y todo el material de aporte para el estudio que necesiten. Mario, pero una vez que ustedes le dan a los chicos, pero después de haberlos analizado, inclusive familia por medio. Claro, por supuesto. Es decir, la beca, ¿cómo es? Vamos al colegio, la asistencia social, la dirección nos da el nombre de tres, por ejemplo, posibles candidatos. Nosotros visitamos a todos en su casa y elegimos nosotros a cuál nos parece el ideal para que reciba la beca. Claro, ideal de aquello, ¿no? De que tiene ganas de hacer. Exactamente, el que tiene ganas, no es a cualquiera. No porque sea el mejor estudiante, no. Bien. Realmente, y que la familia quiera también que el chico estudie. Porque Bien. si la familia no lo acompaña, no Perfecto. sirve para nada. O sea, por lo tanto, tienen que tener el chico ganas y la familia también aportarle el respaldo necesario como familia para que el chico siga sus estudios. Mario, como cierre, un pedido seguramente a jóvenes también,
que hace falta mucha juventud para que justamente sean los que lleguen a esos chicos. Claro, claro, porque es lo que sucede. En Rote hay dos agrupaciones, por ejemplo, que es Interac, con chicos hasta 14 años, y Rotarac, que son de chicos de 18 a 30 años, muchachos. Necesitamos también de esos chicos para poder cumplimentar los programas que tenemos y también para que vengan a ayudarnos agrupadamente bajo el lema de Rotary, dar de sí antes de pensar en sí, cada uno en su función, que para poder salir adelante. O sea, necesitamos también, como la membresía, o sea, el Rotary, la persona mayor, con los chicos, consolidar un grupo, como se viene formando, para poder llevar adelante todos los objetivos que tenemos. Mario Cartagena, yo quiero que lo puedas lograr en este periodo que de pronto es corto, pero bueno, hay que demostrar que uno es capaz de... Por supuesto, además los planes son normalmente a 5 años, o sea, este plan que empieza ahora para levantar la membresía e ir formando Rotarac e Interac es un plan a 5 años. En 5 años esperemos poder cumplimentarlo. Dios quiera que sí. Vení, volá, vení,